No se abre. Esto es lo que haremos. Me vas a lanzar por ese agujero del tejado. Vale. Un cable. Vamos allá. Sí. Eso aguantará. ¡Pasa! Sí, joder. Vale, ha estado bien. Allá voy. Cuidado al llegar arriba. Hace mucho viento. ¡Por aquí! La tormenta está empeorando. ¿Queda mucho para el puesto? Pasado el próximo pueblo. Te sigo. Cerraré la puerta. ¿Conoces esta? He pasado de largo. No había entrado. Muy bien. Veamos si está despejado. Cerrado esto con ganas. Hay algo ahí detrás. Parece una cama. ¿Será un ocupa? ¿Ves otra entrada? Tiene pinta de llevar mucho tiempo vacío. Tengo que ver qué hay ahí.
¿Qué es esto? Tantos aparatos. Tiene que ser de Ugin. ¿Estás segura? Nadie más trastearía con esta mierda. ¿Pero por qué me lo ocultaría? Esto era de Ugin, sí. ¿Era un luciérnaga? Sirvió con Tommy. No lo sabía. Sí. Se metieron en cosas muy turbias. ¿Cómo qué? Dijo que había volado un punto de control en Denver. Mató a 3 soldados y 2 civiles. Joder. También me dijo que Tommy y él habían torturado a un general de Fedra. No sé, no veo a Tommy haciendo eso. Podría ser peor. No entiendo. Joel y él hicieron de todo para sobrevivir tras el brote. Dios mío. Son Tommy y Eugene. Parecen unos bebés. Luces. Radiadores. Tiene que haber un generador por aquí. Dejó a su familia por los luciérnagas. Ah, qué duro. Oh, Eugene. Oye, el generador. Así mejor. Vaya, menuda mesa de trabajo, Eugene. Podrías modificar tu arma con esto.
Sí, esto sirve. Buen trabajo. Anda, hola. Eli, mira el suelo. Hay más cosas abajo. ¿Ves cómo bajar? Aquí no. Vamos. ¿Qué tenía aquí abajo? Seguro que un picadero. Por eso no te lo contó. Espero que sea un picadero. Estaba muy solo. Alucino. Es hierba. Un montón de hierba seca. Esto lo explica todo. Aquí hay cintas de vídeo. La verga del lobo. Smash Brandy Scotch. Esto es porno. Curiosos gustos, Eugene. Dina, una pipa con máscara. Oh, Dios, era un genio. María fliparía si viera este sitio. ¿Cómo logró reunir todo esto? Tardaría un montón. Ojalá me lo hubiera contado. Podría haberle ayudado. Oh, vamos allá. ¿Aún estará bien? ¿La hierba caduca? Veamos. ¿Puedes abrirlo? Sí, ya casi. Joder. Déjame a mí. Sí, claro, tú sí que puedes. Vale. Está... No. ¡A la mierda! ¿Qué cojones pasa contigo? Lo he abierto, ¿no? Huele bien. A ver. Nos saldremos en un rato, ¿no? Estamos atrapadas.
¿Puedo preguntarte algo? No lo sé, tú dirás. Del 1 al 10. Siendo el 1 una mierda que te mueres, y el 10 algo... algo increíble. ¿Qué te pareció nuestro beso de anoche? ¿Por qué seguimos hablando de esto? Dijiste que fue un error. ¿Yo dije eso? ¿Qué coño haces? Te pido que valores el beso. No lo sé. Yo le doy un 6. ¿Un 6? Vaya. Un 6 redondo. Vale. Había mucha gente alrededor. Sí, pero un 6... Oh, ¿qué? Ahora sí que quiero saber qué nota le das. No lo creo. Me sacas de quicio. Anda que tú a mí. Haces que me den ganas de volver a la ventisca. Puedes hacer lo que quieras. Espero que este valga más que un 6. Infectado. Ah!
¿Estás bien? Sí. ¿De dónde coño han salido todos estos? No importa. ¿Hacia dónde vamos? Creo que si salimos por detrás, podremos llegar al refugio. No se me ocurre nada mejor. ¿Tienes un arma? Sí.
Soy Tommy. Y este es Joel. ¿Y tú eres? Abby. Abby, ¿estás bien? Sí. No aguantará mucho. Hay que volver. Es imposible llegar antes que ellos a Jackson. Hay que bloquear esa puerta. ¡Tommy, no podemos quedarnos más aquí! Los caballos no aguantarán todo el viaje. Vamos con mis amigos. Están en una mansión al norte de aquí. Está vallado y tenemos asegurado el perímetro. Es el sitio de Baldwin. Quizá funcione. Muy bien. Abriré la puerta. Vale. Tú ven conmigo. Vamos. ¡Vamos! ¿Y esta qué? A los 12 años encontré un monopatín. Uh-uh. Intenté subirme, pero salió disparado debajo de mis pies. Oye, ¿y cómo te hiciste esto? Me caí sobre mi cuchillo. Muy bien. La abrasión me la hice yo. ¿Por qué? Así. Tapé un mordisco. Fue aquí. Cuando tenía 14 años, se me echó encima un infectado. Y bueno, resulta que soy inmune, así que se me curó dejando marcas de dientes, quistes y... ¡Ay! Que te den. Lo que te he contado pasó de verdad. Lo que te he contado yo también ocurrió. ¿Y si te muerdo yo? ¿Has oído? ¿Jessie? ¡Espera un momento! ¡Yo! Bien? ¡Ahora! ¡Ahora algo? Voy! ¿Qué? ¡Date la vuelta! ¿Qué haces ¿Estás aquí? ¿Estás de coña? ¿No estabas de patrulla? Hay una ventisca ahí fuera. ¿Es hierba? ¿Qué haces aquí? Cuentan contigo, ¿lo entiendes? Esto no es un juego. ¿Por qué no estás en el puesto de vigilancia? Porque no han venido ni Tommy ni Joel. ¿Cómo que no? Los esperamos una hora. Buscaba sus caballos cuando vi luces. Puede que hayan vuelto al pueblo. Sin que llegue el relevo, no lo creo. ¿Qué parte de su zona has cubierto? No mucha. Separémonos. Si nos dividimos, habremos terminado en un par de horas. No quiero que vayáis solas. No sabemos qué hay ahí. ¿Y si necesitan ayuda? Vale, iré al oeste. Dina al sur. Y tú ve al este. Pero id con cabeza, ¿vale? Sí. Vaya, qué susto. ¿Cómo estáis? Todo bien.
Gracias. Sí. Hablamos un momento. ¿Quieres que quite las sillas? No, no, no te preocupes. Saldremos de la tormenta y nos iremos. Oye, ¿tenéis cepillos, toallas y eso? Mucha suerte tienes. Ni te lo imaginas. No hay electricidad aquí. ¿Dónde coño estabas? Hay paneles solares en el tejado. ¿Quiénes son estos? ¿Cuánto lleváis aquí? Desde ayer. ¿Ayer? Sí. ¿Y qué hacéis por aquí? Estamos de paso. ¿Vosotros vivís cerca? Así es. A solo un par de horas. Deberíais acompañarnos, reabasteceros antes de seguir. Gracias. Soy Mel, por cierto. Tommy. Es mi hermano. Joel. Actuáis como si no os conocierais. Os conocen. ¡No! ¡Por el otro! ¡Nora! ¿Todo bien? Está cao. Ponedlo en la pared. ¡Tommy! ¡Soltadme! ¡Soltadme! ¡Puta madre! Joel Miller. ¿Quién eres? Adivina. ¿Por qué no sueltas lo que tengas ensayado y acabaste una vez? Haced un torniquete. ¡Vamos! No te muevas, joder. ¡Puta! ¡Mierda! Eres un viejo estúpido. No podrás salir por patas. ¿Estás bien? Ahí está. Joel, Tommy.
viene eso? ¿Qué ocurre? ¡Soltadlo! ¿Quién es? ¡Soltadlo! Se ha colado. ¿Por qué no estáis apostados fuera? No creíamos que viniera nadie. ¿Y qué esperabais? Salgamos de aquí antes de que vengan todos. Se acabó. Queremos lo mismo, ¿no? Acaba. Ya. Joel, levanta. ¡Joder, levanta! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Levántate, por favor! ¡No! ¡Púdrete, pendejo! ¡Os mataré, joder! No. Solo, solo. Dejarles vivos sería mucho. No. 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 Thank you.
Oye. ¿Te importa si me siento? Adelante. María quiere asegurarse de que comes. No puede detenernos. Si reunimos a los necesarios para hacerlo bien, Jackson quedaría desprotegido. ¿Así que van a salirse con la suya? Nadie quiere eso. Ya, pero es lo que va a pasar. ¿Y si nos ven unos cazadores? No sé si me hablas tú o ella. Es que tiene razón. De haber sido tú o yo, Joel ya estaría a medio camino de Seattle. No lo creo. Joder, claro que ya estaría. No sabemos a ciencia cierta si son de Seattle. Washington libre y fuerte. Eso dijiste que ponían sus parches. ¿Y si eran chaquetas robadas? ¿Qué? ¿Y qué pasa si se han ido? ¿Qué haces? ¿Sabes qué? Me voy mañana. Si quieres acompañarme. No sabes en lo que te estás metiendo. No sabes cuántos son, ni si tienen armas. Eso me da igual. No me convencerás. Dame un día para hablar con María. ¿Vale? Podrá prescindir de alguien. ¿Y si no cede? Ya se me ocurrirá algo. Un día. Por favor. Pasar por su casa antes de irnos. Necesito recoger algo. Vale.
No pude llegar a los caballos. Tommy se ha llevado uno. María ha cerrado los establos a cal y canto. Oh, puto Tommy. Bueno, ya se nos ocurrirá algo. Un coche, un caballo, lo que sea. Vale. Esto complica las cosas para llegar a Seattle. Pues que sea más complicado. Sabes que aún puedes cambiar de idea. Lo sé. Lo que no quiero es que sientas que tienes que venir. Ellie. Si tú vas, yo voy. Punto final. ¿Necesitas tu mochila? La escondí junto a la puerta este. Supuse que saldríamos por ahí. ¿Qué necesitas? Yo puedo traerlo. Quiero ir yo. Vale. Estoy bien. Venga. Me quedaré por aquí. Gracias. Deinonychus. Ese sí que fue un buen día.
¿Todo bien? María, me marcho a Seattle. Querría dejarlo pasar, pero no puedo. Llevaré a esa gente a la justicia. Ellie intentará venir a por mí, pero deténla. Desármala. Encierra los caballos. O incluso a ella. Necesito tiempo para acabar con esto. Siempre te querré, Tommy. Está empeñado en hacer que lo maten. Debería haber ido con él. Debiste darnos un grupo para ir a por esos cabrones. Ojalá pudiera hacerlo. ¿Vas a encerrarme? Prefiero que te quedes. Eso no va a pasar. Prefiero que te quedes, pero te conozco. ¿Vas con ella? Sí. ¿Y pensáis largaros sin más? Sí. ¿A pie? Sí. He dado orden de que te dejen salir con tu caballo. Y coge munición. Gracias, María. Solamente hacedme el favor de traer al idiota de mi marido de una pieza. Desde luego. Muy bien. Marchaos ya. Se hace tarde. Encima de él, ahogándolo, y Joel no alcanzaba su pistola. Dios. ¿Tuviste miedo? Bueno, ni lo pensé. Solo corrí hacia él, cogí su pistola y le disparé en la cabeza. ¿A qué edad? 14. ¿A qué edad mataste por primera vez? ¿A un infectado? No. A alguien consciente. Alguien sin hongos. 10. Vaya. ¿Qué pasó? Iba por mi madre. Lo apuñalé. Mierda. Tú ganas. Sí, soy muy chunga. Nos hemos perdido, ¿no? ¿Qué va? Ajá. Oye, un poco de fe. ¿Y los caníbales locos que os encontrasteis tú y Joel? Fueron a por vosotros una vez. Quizá estén conectados con estos lobos. No. No parecían del mismo grupo. ¿Y qué me dices de los contrabandistas de Boston? Dina, Joel mosqueó a mucha gente. Suponer no sirve de nada. Vale. Deberíamos recabar más información.